7:18 de la mañana, a pocos días de que se defina quién será el candidato de la Alianza Verde para la carrera por la Alcaldía de Bogotá, escuchamos y conocemos las propuestas sobre los temas coyunturales de la capital del país, temas como movilidad, seguridad, medio ambiente, el metro, Transmilenio, el SITP, en fin, muchísimos. Hoy echamos lápiz con Antonio Navarro Wolf, quien fue ministro, alcalde de Pasto, gobernador de Nariño, pero también secretario de Gobierno de Bogotá, conoce la ciudad. Antonio Navarro, bienvenido al tablero de Noticias Caracol, un placer que se conozca. Gracias por la invitación, así estamos para responder. Muy bien. Ustedes pueden participar en nuestras redes sociales con el numeral Carrera por la Alcaldía. Ahí vamos a conocer sus opiniones y más adelante estaremos leyendo alguna de ellas y le enviaremos todas las preguntas a Antonio Navarro. Hoy vamos a comenzar o queremos iniciar hablando de un tema importante. El tema de la seguridad, la percepción de inseguridad, mire lo alta que está en la ciudad, 57%, según cifras de Bogotá Cómo Vamos, cada 5 minutos un capitalino es víctima del delito de hurto, que es el de mayor impacto en la ciudad. ¿Qué vamos a hacer para enfrentar el tema de la seguridad? Tienen toda la razón en estar preocupados los bogotanos, porque son 104 mil los hurtos denunciados en 2018, sí. Cifras oficiales. Oficiales 2018, pero además en bicicletas se están robando 21 bicicletas por día en 2018 en Bogotá, 21 bicicletas por día. O sea, no es que la gente esté molestando por cosas que no están sucediendo, sí hay un problema. Es real lo que está pasando. Real. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que manejarlo de una manera integral. Ejercicio de autoridad. Sí. 2, prevención. 3, corresponsabilidad y acceso a la justicia. Ese manejo integral tiene que estar en cabeza del alcalde mayor. Eso no se puede delegar porque hay que coordinar muchas cosas, hay que darle confianza a los ciudadanos, hay que lograr que la gente nos ayude con información, hay que controlar y acompañar a la policía, hay que trabajar con 20.000 jóvenes vulnerables que se quedaron sin futuro como prevención, de manera que definitivamente tiene que ser en cabeza del alcalde mayor. Hay un tema delicado en Bogotá, eso ya se conoce, no lo estamos escondiendo ni mucho menos. Hay déficit de policías por la cantidad de habitantes que tenemos en Bogotá. ¿Qué se va a hacer para enfrentar esto? Porque obviamente los puntos críticos en la ciudad son muchos, pero sobre todo lo que está pasando en Transmilenio y en el SITP. Sí, no, policías se necesitan más. Se puede hablar de muchas cifras, pero yo estuve hablando seriamente con gente que conoce el tema, que ha trabajado, que son policías, oficiales de la policía retirados, que han trabajado en Bogotá, y me dicen que se pueden formar 500 policías nuevos, 500, por año. O sea que en 4 años puede haber 2.000 policías nuevos. Ahora, hay que hacer lo necesario para que no sea que entren 2.000 policías nuevos y por otro lado salgan 2.000 y se los lleven para otras regiones. Por eso el que tiene que estar a la cabeza debe ser el alcalde mayor, que según la Constitución es el jefe de policía de un municipio. De manera que semanalmente se tiene que reunir ese alcalde mayor con el comandante de la policía a evaluar, a controlar, a planear, a dar confianza a la gente, a hacer seguimiento para que haya de verdad una mejora en la seguridad de Bogotá. Tenemos algunas opiniones a esta hora en nuestras redes sociales. Miguel Celi dice, la gente está con miedo en Bogotá. ¿Qué hacer para que las autoridades actúen? Hay que priorizar delitos. Vamos a priorizar primero la venta de estupefacientes, que es un problema que está muy generalizado, llegando a las ollas. Se acaba una olla, pero sale otra. Hay que estar encima, hay que estar encima. La delincuencia, si usted la empuja, retrocede. Si usted deja de empujarla, avanza. Eso es lo primero que hay que hacer. Pero hay que priorizar también el hurto de bicicletas. A mí me parece importantísimo que la gente se pueda mover en bicicleta en Bogotá. Pero si no se prioriza la disminución de los hurtos en bicicleta, pues se está volviendo un riesgo. Hay un montón de ciclistas o de usuarios de bicicleta aún muertos y heridos. Entonces, tenemos que mirar los sitios donde se están hurtando las bicicletas, ponerle seguridad especial, ponerle cámaras, identificar los compradores de bicicletas robados, aún agentes encubiertos de la policía trabajando en este tema. Debe ser una prioridad disminuir el hurto de bicicletas. 21 bicicletas diarias se están perdiendo en Bogotá, 7.700 denunciadas el año pasado. Bien, esto estamos a muy poco de que sea una realidad, el metro en la capital del país, elevado, subterráneo.
Tribal es el que me gusta a mí. Subterráneo es el que me gusta a mí. Sí. Pero ¿qué pasa, pregunto yo, si queda contratado en septiembre o en octubre, como ha dicho el alcalde Peñalosa, una línea de metro elevado? ¿Vamos a desconocer unilateralmente ese contrato? Si lo desconocemos unilateralmente... Eso nos vale una platica. ¿Nos vale una plata o se mete el distrito en un pleito que dura años y no se construye ni un centímetro? Así que me gusta este, pero si lo dejan contratado elevado... Se hace elevado. Pues voy a sentarme con los contratistas para ver desde el punto de vista técnico, financiero y jurídico qué modificaciones se pueden hacer. Pero no contra los contratistas, sino con los que se hayan ganado la licitación. Ahora, no puede terminar en la 72. El metro en la 72, por aquí en Chapinero, sí, es medio metro. Mire, sí, queda faltando todo el resto. Perfecto. O sea, no a la 72, ¿usted lo haría hasta dónde? Todo lo que pueda hacia el norte, pero este Bogotá no necesita solo una línea de metro, necesita varias. Les haría diseñar una segunda línea de metro operativa. Suba, Engativá, que llegue desde Suba, una de las localidades más grandes de la Suba, capital, Engativá. Engativá, Teusaquillo, Centro, aquí me quedo un poquito hacia allá, por aquí sería hasta Rafael Uribe y Usme. Y Usme. Esa sería la segunda línea de metro. ¿Y quedaría contratada o quedaría por lo diseñada? Menos diseñada y financiada. ¿Cómo hacemos para financiarla? Le decimos a los que sean candidatos a la presidencia en 2022, sí, usted tiene los votos de los bogotanos, comprométase a ayudar a financiar con el 70% que dice la ley la segunda línea de metro. De manera que una primera línea de metro, la que está ahora, y una segunda línea de metro, esta, y después más líneas de metro. Pero si no dependemos del metro, sino de los buses, estamos fregados. Un sistema de buses transporta 40.000 pasajeros hora sentido, sí, 40.000. Un sistema de metro transporta 80.000. El doble. El doble. Por eso, metro, metro y más metro. No hay solución distinta. También a esta hora siguen los televidentes enviándonos sus opiniones. Nos dicen, todas las propuestas de candidatura suenan tan bien. ¿Por qué no cumplen cuando llegan al poder? Esa es la gran pregunta. Pues yo sí cumplo, porque por eso me dieron el premio al mejor alcalde de Colombia cuando fui alcalde de Pasto. Por eso me querían, muchos me han dicho, ¿por qué no se devuelve a la gobernación de Nariño una segunda vez? Porque le fue muy bien. De manera que cumplo, soy más cumplido que novio feo, toda la vida, y novio todavía. Muy bien, las troncales de Transmilenio nos estaba hablando que no podemos depender solamente de los buses. Hoy hay toda una polémica en torno a la troncal de la séptima, ¿se hace o no se hace? Si yo hubiera tenido que tomar la decisión por defender el alcalde actual, no lo hubiera hecho, es innecesaria. ¿Y entonces qué hubiera metido? Vamos a hacer un metro cerca de la séptima, hacia el norte, hacia la zona de Usaquén, se puede hacer un regiotram desde Tajicá, como el que se va a hacer por el occidente, por la línea férrea de la carrera novena, de manera que no se necesita. Pero La pregunta es, ¿se van a dejar contratados ocho tramos, en ocho tramos la troncal de Transmilenio de la séptima? Es que sería irse en contra de ocho contratos. ¿Usted estaría dispuesto a dar esa pelea? Pues habría que hacer análisis jurídico, especialmente si se puede. Son ocho contratos que van a tener adjudicados en este mes de abril o en el mes de mayo. Pero además es toda esta plata que tendría que volver al Consejo, que está destinada solamente para lo que sea, bueno, la troncal de la séptima, la inversión en los predios. Lo de la plata, vaya y venga. Los problemas jurídicos te enfrentaría la alcaldía desconociendo ocho contratos firmados por licitaciones públicas. De manera que ahí también, igual que en el metro elevado, es fácil decirte no, pero no es tan fácil realmente cumplir con el que no. Muy bien, entonces por ahora no se tomó una decisión sobre esto. ¿Qué va a pasar? Hasta que se analice bien jurídicamente. Muy bien, las troncales de la avenida Ciudad de Cali, la avenida 68. La troncal de la ciudad de Cali, sí, porque es alimentadora de Transmilenio. Perdón, es alimentadora del metro, de la primera línea de metro. La primera. Ese billón de pesos que vale, sirve para alimentar la primera línea de metro. La troncal de la 68, no. Y con esa plata hacemos mucho más metro. Hacemos metro hacia el norte. Terminamos la primera línea de metro. No dejamos medio metro, sino que hacemos una primera línea de metro completa. Estos son 2.3 billones de pesos. Entonces, eso
puesto el metro, nos da unos kilómetros hacia el norte. Y otra troncal de la que se está hablando es la troncal de la avenida Boyacá. Sí, la avenida Boyacá se necesita. Una parte sí, porque también sería alimentadora del metro. Otra parte no, y con esa plata, metro, metro y más metro. Eso está que quede claro. Necesitamos el metro como la estructura fundamental del transporte masivo en Bogotá. Ahora, vamos a hablar de este problema. Esto es un dolor de cabeza para los usuarios principalmente, pero por supuesto está afectando el bolsillo de la capital. Los dos operadores que están quebrados, pues obviamente tienen en una afectación importante las finanzas del SITP, pero no se han implementado ni siquiera todas las rutas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer usted para mejorar el servicio del SITP en la ciudad? ¿Sabe cuánto está costando en subsidios el SITP al distrito en este momento? ¿Cuánto? Más de 700 mil. Más de 700 mil millones pagamos en 2018 de subsidios del presupuesto distrital al SITP, porque el sistema está funcionando a pérdida. Sí. Además, la gente se está bajando del SITP. Ya hay menos usuarios que antes. Yo he estado mirando muchas alternativas, pero hasta ahora ninguna me ha convencido lo suficiente. Por eso nombraría desde el primer día de gobierno una comisión de expertos nacionales e internacionales que en 3 meses entreguen un informe de lo que hay que hacer para resolver el problema del SITP. Que nos diga cómo garantizar la viabilidad del sistema, qué va a pasar, claro, con el SITP zonal, con el SITP provisional que quedó permanente. Sí, quedó permanente, pero así como está, he oído mucho que el distrito compre buses y lo entregue para que lo peguen los privados. He oído muchas alternativas, pero hasta ahora no creo que haya una propuesta suficientemente madura. Y necesitamos una comisión de expertos que la presente, porque eso hay que resolverlo. Ya tenemos el transmicable en Ciudad Bolívar. ¿Usted se animaría a hacer más transmicables en la ciudad? Claro, en San Cristóbal. Ese San Cristóbal estaba diseñado y hay que hacerlo. Y hay que mirar hasta dónde alcanza la plata para hacer otros adicionales, pero este sí. Transmicable, entonces, para ellos. ¿Qué vamos a hacer con el tema de los colados? Ese es un tema complicado porque pues la gente se ha ido resignando a que con su tarifa, los que pagan en la tarifa de Transmilenio, subsidian los colados. Y otros se han ido acostumbrando a no pagar. Tal vez abrir una conversación con los ciudadanos. Yo quiero hacer un gobierno participativo. Esa es mi gran fortaleza en la alcaldía de Pasto. Lo están haciendo en las grandes ciudades del mundo. A los que quieran mirar, les recomiendo, entren a una página que se llama Decide Madrid. Es la manera como participan los ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, capital de España. Entonces, vamos a hacer una conversación con los ciudadanos de qué podemos hacer con los colados, si se puede hacer una congelación de tarifas de Transmilenio durante unos años, si logramos un acuerdo de que no haya más colados. Con lo que pagan, los colados te dejan de tolarse, no habría necesidad de aumentar las tarifas de Transmilenio, pero tienen que hacer un acuerdo efectivo hecho entre los ciudadanos y la administración. Pero además el bolsillo de la gente no aguanta más incremento de tarifas. Laja, siguen opinando además los televidentes. Mauricio Rodríguez nos dice, ¿qué va a pasar con la Reserva Natural Van der Hamen? ¿Qué haría como alcalde para preservarla? Ni una vivienda en la Reserva Van der Hamen. La oportunidad de tener 1.400 hectáreas para una reserva forestal es extraordinariamente importante en el borde de Bogotá. Habría que hacer una norma que permita que los edificios que se construyan dentro de la ciudad puedan tener un poquito más de altura y que esa mayor altura sea a cambio de que se compre áreas de la Van der Hamen y se la entreguen al distrito. Hay que empezar a volver la realidad, pero ni un apartamento en la Reserva Van der Hamen. Pero además en los cerros orientales, Antonio Navarro, porque también hay construcciones en Chapinero, hay construcciones en Usaquén. ¿Cómo frenar eso? Y ahí sí tocamos ya de lleno el tema del medio ambiente en la capital que nos está preocupando. Empecemos por lo que va a pasar con la protección de los cerros ambientales y el tema del sendero panorámico que hay. Yo soy ingeniero sanitario, yo soy ingeniero ambiental, se llama hoy ingeniería sanitaria cuando estudié en la Universidad del Valle, y pues de este tema sé, evidentemente los bordes de la ciudad hay que mantenerlos lo más verdes posible. ¿Protegidos? Protegidos, de manera que yo, por ejemplo, ese sendero de las mariposas que se ha promovido, no me parece tan buena idea, se torna el riesgo de que más que ser un cortafuegos se convierta en un mecanismo de intervención en los cerros orientales, no me gusta.
Los vehículos, los chimenea. Que se siguen viendo, hay que sacarlos de circulación. Son 22.000, 1% de los vehículos se transitan en Bogotá y generan el 44% del material particulado. 44% del material particulado, que es el que produce los daños a la salud. Eso se llama material particulado de 2.5 micras. De manera que estos van para afuera. ¿Y más restricciones para el tema ambiental? No, yo creo que la idea de pico y placa no es bueno extenderla, porque simplemente la gente compra un segundo vehículo, una segunda moto, un segundo carro, pero definitivamente sí hay que disminuir las emisiones si queremos tener mejor calidad de aire. Numeral Carrera por la Alcaldía, somos tendencia a esta hora en redes sociales y tenemos una nueva opinión de los televidentes. Faber Duzán dice, ¿seguiría usted con las reglas de tránsito del alcalde Peñalosa como la restricción de los 50 kilómetros por hora en ciertas vías? A mí me parece que sí, eso no es mala idea. La restricción de velocidad en una ciudad es necesaria para, digamos, disminuir la accidentalidad. Hay que tener un poquito de paciencia y salir todo más tiempo a su compromiso y no tener que salir a hacer todo a toda velocidad. Mire, me da pie para hablar del tema de la malla vial en la ciudad. La veeduría dice que a junio de 2018 había 13.981 kilómetros carril. Hay rezago en la construcción de nuevas vías en la capital. Pero además, en esta administración se está desincentivando el uso de los carros. ¿Usted continuaría con esa política? ¿Haría más vías en la ciudad? Bueno, hay algunos contratos que se están empezando a desarrollar, como la vía Tintal-Alsacia, por ejemplo, es necesario, vías en el norte. Hay que cumplir con los compromisos que ha tenido el gobierno en valorización. Yo no voy a poner más valorización, lo digo Juan. ¿No va a poner? No más valorización. No más valorización. ¿También me lo va a firmar usted en piedra? No, en piedra no, se lo firmo en lo como quiera, en metal. Pero sí voy a hacer que lo que ya se pagó y se está pagando de valorización se ejecuta. Se ejecute. Porque la gente con toda razón dice, pero si yo he pagado valorización y no han hecho todas las obras, ¿por qué voy a pagar más valorización? Mire, es esencial ganarse la confianza de los ciudadanos y la confianza se consigue cumpliendo. Esa confianza de los ciudadanos participando. Vamos a hacer presupuesto participativo localidad por localidad para que los ciudadanos digan, estas son las prioridades de Taucetillo, estas son las prioridades de Ciudad Bolívar, estas son las prioridades de Suba. Mire usted una prioridad en Suba que creo que se va a hacer evidente en el desarrollo del presupuesto participativo. Una nueva sede para la Universidad Distrital en Suba. Si esa es la prioridad de los ciudadanos, se tiene que volver realidad. Bien, ahora vamos a hablar de otros temas que también son importantes y es el tema, por ejemplo, de la salud. En este momento se está manejando o se cambió la administración Peñalosa por un tema de subredes en la ciudad. ¿Va a mantener usted este formato? ¿Qué va a pasar con Capital Salud? Sí, hay que mantener de todas maneras. No se puede empezar de cero cada vez. Uno de los problemas de este gobierno del doctor Peñalosa es que quiso empezar de cero en mucho. Esto es así. No hay una política de Estado que prevalezca. No hay continuidad, no se construye sobre los construidos. Sí, pero vamos a volver con un pero. Vamos a volver a la atención primaria de salud cercana de la gente, a la promoción y prevención cercana de la gente, al médico de su casa, a la salud territorializada, porque hoy se ha alejado de los ciudadanos el servicio de salud, hay que volver a acertarlo, sobre todo para ciertos sectores, población mayor, mujeres embarazadas, niños recién nacidos, tener atención primaria cercana de la casa y aún visitas domiciliarias. Nos queda poco tiempo, hagamos esto rápido. Educación, ¿cuál es el plan de educación? Prioridad, calidad de la educación y más cupos en la Universidad Distrital para que los estudiantes que terminan el bachillerato encuentren dónde estudiar su educación universitaria. Y calidad, mejora de la calidad. Vamos a tener en Bogotá la mejor calidad de educación pública del país. Espacio público. Dejar trabajar a los vendedores. Yo no me voy a poner a perseguir vendedores ambulantes. Eso sí, que se organicen, que mantengan el espacio limpio, que colaboren con la alcaldía en muchas cosas, pero dejarlos trabajar. Señores vendedores callejeros, yo no voy a ser un perseguidor de quien está trabajando honradamente. Lo hemos visto desayunando, almorzando en la casa de algunos de sus seguidores de Twitter. Esa relación con la comunidad, ¿cómo va a ser cuando sea alcalde? Vamos a mantenerla en parte presencial hasta donde alcance el tiempo y en parte digital. Por eso miren lo de Decide Madrid. Vamos a tener participación porque eso es fundamental
para que gobierno y ciudadanos resolvamos problemas juntos. Así se resuelven mucho más problemas. Bueno, así ya han pasado al tablero de noticias Caracol los dos precandidatos de la Alianza Verde que se están disputando la bandera para las próximas elecciones en la capital del país. Antonio Navarro, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un placer que respondan las inquietudes. Se me quedó un tema en 5 segundos. Cuéntelo. Vamos a ir cerrando el relleno sanitario de Doña Juana. Ingeniero sanitario, termovalorización como respuesta a enterrar las basuras, generar energía eléctrica con ellas. Muy bien, esa es una gran propuesta que se nos estaba quedando por fuera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Y ya saben, en la encuesta, Navarro es la respuesta.